Existen ciertos errores típicos que cometen los deportistas cuando incorporan el ayuno intermitente. En primer lugar, empezar sin una progresión y sin entender o tener en cuenta tu situación previa. Si hasta el momento comes 5 veces al día o partes de una situación inflamatoria, es normal que la implementación en la práctica deportiva tenga que ser de manera progresiva a medida que tu cuerpo recupera la capacidad de movilizar tus reservas. En segundo lugar, solo focalizarte en las horas de ayuno, es decir, bueno, si tengo que ayunar 16 horas, pienso en eso y ya está, y no. Si después de las 16 horas solo comes productos procesados, te aseguro que no vas a obtener ninguno de los beneficios descritos por el ayuno intermitente. En tercer lugar, es durante las horas donde supuestamente ayunas hincharse a recuperadores ricos en edulcorantes o azúcares. Este proceso, aunque no ingieras ninguna comida, va lógicamente a boicotear los propios beneficios del ayuno y a romperlo en definitiva. En cuarto lugar, no hidratarte lo suficiente. Cuando incorporas el ayuno intermitente, vas a vaciar y rellenar tus depósitos de glucógeno. Durante este proceso vamos a perder bastante líquido y bastantes minerales, por lo que es determinante que te hidrates de una manera adecuada. Y en último lugar, olvidar que se trata de una herramienta para aportarte beneficio, salud y bienestar. Si en algún momento, una vez recuperada tu flexibilidad metabólica, tienes hambre aunque no hayas cumplido esas horas, debe guiarte por las sensaciones corporales, puesto que eso es lo que queríamos con el ayuno. Recuperar el hambre y la saciedad, ser capaz de movilizar todos los recursos energéticos, pero en ningún momento sufrir. Si tu cuerpo te está avisando de que necesita comer, simplemente come. Recuerda que es una herramienta que va a tu favor. No te tienes que encadenar ni perder libertad al llevarla.